Esa mañana Arman Pene es un ejercicio de antología, es una recopilación de fotografías que yo tomé durante 4 años mientras buscaba otro objeto fotográfico, que eran los grafitis o esténciles de Arto Arte o Esteban Flores. Mientras yo fotografiaba esas murallas de Quillota, fui descubriendo que al lado, costado, o en el centro, o sobre esos grafitis, empezó a aparecer la figura del pene como algo repetitivo. Por lo tanto, también empecé a cubrir ese imaginario para hacer, por curiosidad, porque era chistoso, porque era raro, porque quirónico, todos esos conceptos vinieron a la mente. Durante 5 años hice ese ejercicio y llegué a recopilar 70 fotografías, de las cuales puse 50 que iba acá, pero debo haber visto unas 300 imágenes de este tipo. No las fotografié todo porque en el momento ya empecé a sobresaturar o a repetirse el trazo, la imagen, todo. Entonces esto es una especie de ejercicio de antología también. Al margen o posterior a la mirada simpaticona que pueda tener, irónica, juguetona que pueda tener este imaginario, que también se abre una posibilidad de conversar porque alguien dibuja, raya esta parte del cuerpo de manera tan repetitiva. Sin duda no es un alguien, son alguienes. Y de varias generaciones atrás, esta es una imagen del cuerpo humano del hombre que se viene repitiendo desde que uno era estudiante, ¿no? Yo estoy seguro que quienes representan esto deben ser hombres. Me atrevería a decir que casi el 100% deberían ser hombres. Me cuesta un poco pensarlo, ojalá me equivoque. Algún amigo me debería decir, no, también algunas mujeres por ahí en el colegio, en el cuaderno, dibujan. Yo diría un buen porcentaje quienes dibujan estos rayados de grafitis son hombres. Y además, se podría hasta aventurar que estos hombres están en una edad bastante temprana o inmadura con respecto a la relación que tienen con su propio cuerpo, con su pene y con su sexualidad. Entonces, lo que dice Sandra, en el fondo podríamos conceptualizar lo que aquí vivimos todavía en una falocracia. De todas maneras. Entonces, hay una invitación a los hombres a trabajar la espiritualidad o la emocionalidad profunda de la sexualidad. O seguir haciendo la cosa. Está empezando también a hacer. Existen grupos de hombres que trabajan su sexualidad, que van más allá de lo anecdótico, de lo fálico, de lo genital. Gracias.